Bueno, amigas y amigos, es un gusto saludarlos aquí en Guerreros de la Paz para hablar de por qué entreno judo y jiu-jitsu. Un arte marcial, el jiu-jitsu, del cual se va a originar el judo, y precisamente debo explicarles el por qué. Es un deporte, es un arte marcial extraordinario que conocí después de que había entrenado primero Lima Lama. Esto fue cuando tenía 7 años. Años después empecé a entrenar Taekwondo y me encantó, por supuesto, tanto el Lima Lama como el Taekwondo. Su forma ordenada del Taekwondo, darnos clases 1 hora todos los días. Y después empecé a entrenar karate-do. Sentí que era más fuerte, aunque realmente no. Todas las artes marciales son excelentes, el taekwondo, el karate-do y el lima lama. Y entrené muchos años hasta ser prácticamente ya maestro. Puse mi escuela en Coscuautla, Espinosa, muy cerca del mercado municipal. Y ahí entrenaba karate do, daba clases en Casa del Sol. En Taekwondo entrené en Hamburgo. Tuve la oportunidad de conocer al profesor Aguamú, al profesor Ramiro Guzmán, Isaías Dueñas, y al fundador del Taekwondo en Chiapas. Luego, después de entrenar mucho tiempo karate do y dar clases y entrenar armas orientales como chacos, tonfas, pértiga, nosotros íbamos adentrándonos en las artes marciales y por ahí leí un libro de un maestro que se llamaba Defensa Personal para la Ciudad. Muy interesante, por cierto, me llamó la atención esa forma tan real, tan buena de manejar la defensa personal dentro de la ciudad. Él vestía de traje y corbata. Y entonces eso me llamó mucho la atención. Después de un tiempo empecé a entrenar Karate Do Shotokan, entrenaba Casa del Sol, donde no rivalizaron mis grados, sino me bajaron hasta cinturón blanca. Empecé a entrenar con ellos un estilo ya diferente, poquito más fuerte aparentemente, pero no por ello mejor que el estilo Goju-Ryu. Simplemente son muy buenas las escuelas, tanto todas las estoy mencionando, y entonces fui haciendo amigos en el Taekwondo con el profesor Darling Álvarez, mi maestro, y le mando un saludo a su hijo, que también es profesor, Edward Álvarez, Iván Álvarez, y a su hija, realmente muy contentos, el profesor maestro Francisco Gutiérrez Mena, uno de mis profesores de taekwondo, también de karate do, y a otro de mis profesores en algún momento, el doctor Cuauhtémoc Vázquez Aguilar de Shotokan, que así fue partiendo todo esto. Y entonces cuando llegué a México para hacer la especialidad en 1994, fui a buscar una escuela de karate do y por el centro, yo vivía cerca de Tepito y me tocaba pasar por el Zócalo y luego por algunas calles como República de Cuba, y ahí vi que decía judo y karate. Y entonces por el karate entré. Y mi sorpresa grande fue que me encontré al profesor fundador de las artes marciales del país. Recuerdo que entré y dije, él es el maestro que yo leí en el libro y que vi sus fotos. Y estaban comiendo en un restaurante comida china porque al maestro le gustaba cocinar. Cocinaba para sus amigos, tenía los negocios para él, pero tenía gente trabajando. Pero de repente le gustaba cocinar a sus amigos, que eran sus alumnos. Y entonces ahí lo conocí y dije, wow, yo quiero entrenar con él.
Y le dije, maestro, quiero entrenar karate do con usted. Me dice, bueno, puedes entrenar karate, pero te recomiendo el judo y el jiu-jitsu. ¿Y cuándo empiezas? Y ahí empecé con él, ese mismo día. Y luego me dijo, y yo le dije, ¿sabe qué, maestro? Yo tengo muchos grados ya de artes marciales. Ya no quiero hacer exámenes, me siento bien así, como cinturón blanca. Y me dijo, ok. Y empezó a entrenarme y realmente no me di cuenta de eso, de no subir grados. Veía que los demás iban subiendo de grados, pero además los sentía más fuertes. Y entonces fue que le dije, maestro, quiero tener también mis exámenes. Y el maestro dijo, ok, adelante con sus exámenes. Pero es un deporte y un arte marcial que realmente les puedo comentar, más que recomendarlo, porque recomiendo a todos, Karate Do, Taekwondo, Lima Lama, Judo, Aikido. Y esto para que no se vayan a sentir todos mis amigos de las artes marciales. El judo y el jiu-jitsu tienen la característica, el judo es originario, el jiu-jitsu, que parece un ajedrez. Literalmente parece un ajedrez. Y eso a mí me gustó, esa dificultad intelectual y también la física que tiene el judo y el jiu-jitsu. Pero dificultad entre comillas, porque eso es para el que quiere volverse experto. Para el practicante común no es problema. Y es que vean, tiene técnicas de derribes. Y la guardia de la pelea es la misma guardia de todas las peleas, nada más se cierra las manos. Esto es excelente. Luego tiene técnicas de combinaciones. Entonces uno entra en una técnica y luego a otra, 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 hasta que ganan. Luego tiene técnicas de contreo. O sea, me atacan y mi cuerpo automáticamente hace la contra necesaria para ese movimiento. Entonces, vean, tiene combinaciones que se llama Renraku Waza. Waza es técnica, Renraku es combinar en japonés. Luego tiene Kaeshi Waza, que es contreo, técnicas de contreo. Y entre esas combinaciones y entre ese contreo viene todo un arsenal de técnicas. Por ejemplo, tiene técnicas Kata Waza, técnicas de espalda, Te Waza, técnicas de mano, Ashi Waza, técnicas de pierna. Y cuando hablamos de técnica de pierna, no hablamos de una, hablamos. Ouchigari, Kouchigari son técnicas de pierna. Osotogari es técnica de pierna. Y así, Osoto es gran barrida. Y así vienen las técnicas, pero extraordinarias. Bueno, aparte de que tiene esas técnicas de lo que llamamos proyecciones, hablamos de combinaciones como el Renraku Waza, técnicas de contreo. Vamos a tener técnicas de Nage Waza, que son técnicas de proyección. El judo y el jiu-jitsu son defensivos, entonces no atacamos, no tenemos necesidad de atacar, no defendemos, pero nos defendemos de una forma que utiliza la fuerza del contrario. Entonces, viene la fuerza del contrario y proyecto, hago Nage Waza. Pero luego tiene la técnica de piso. Es decir, si el combate termina en el piso, se va a Nage Waza. Y otra vez tenemos todas las técnicas de combinaciones de Kaeshis, pero acá ya entran las llaves, Kansetsu Waza. Entran las estrangulaciones, Shime Waza. Y entonces de las técnicas de llaves, vienen llaves de pierna, llaves de brazo. Y así nos vamos con una serie de grupos de técnicas que hace que las combinaciones sean infinitas. Y eso a mí me encantó porque es una forma de combate muy completa, pero el maestro además
nos enseñó la filosofía de las artes marciales. Primero a través de Jigoro Kano, que es el fundador del judo, el creador del judo, y luego a través de la filosofía del profesor Daniel Hernández, del cual les comentaré en alguna ocasión algunas anécdotas que vivimos con nuestro profesor, a quien vemos aquí en las fotografías. Del lado izquierdo lo están viendo conmigo cuando me gradué de cinturón negro en la academia del maestro, en el dojo, donde se enseñaba judo y jiu-jitsu. Pero él le pone hapkido, ninjitsu y kijitsu porque realmente manejábamos todo. De repente nos estaba enseñando técnicas de aikido y luego técnicas de karate dentro de lo que nos enseñaba en lo que era el judo y el jiu-jitsu. Entonces lo vemos aquí del lado izquierdo de una camisa floreada, pantalón verde que le gustaba usar. Y del lado derecho lo observamos ahí donde lo tengo abrazado al profesor. Está de pants rojo y quien está al lado del maestro es Vanessa Zambotti, campeona del mundo de judo, campeona en Brasil. Y realmente me encantó que pudiera yo tener acceso de alguien de ese nivel. Y esto es que una de las enseñanzas es que cuando tú buscas algo y lo buscas constantemente, la vida, Dios nos va mandando, nos va guiando, nos va llevando hasta donde debe ser nuestro camino. Y eso pasó. Después de una búsqueda de las artes marciales que empezó a los 7 años, a los 27 años, o sea, ¿cuántos años después estamos hablando? Estamos hablando de 18 años, que me encuentro, después de 18 años de practicar artes marciales, me encuentro con el maestro que me iba a seguir guiando para toda la vida. Ese profesor que siempre busqué, el que sabía de filosofía, el que sabía de técnicas, del lado izquierdo, del lado derecho, realmente era el profesor Daniel F. Hernández. Y por eso empecé a entrenar judo y jiu-jitsu. Desde el saludo, la postura, los desequilibrios, este deporte y arte marcial, judo, que es el camino de la suavidad con la implicación de ceder primero para conseguir la victoria. Y el Kodokan es la escuela para estudiar el camino, ese camino de la suavidad. Entonces, si se dan cuenta ustedes, viene muy bien interaccionado todo ese desarrollo de un arte marcial, pero un arte marcial en toda la extensión de la palabra. Yo le doy clases a 4 alumnos ahorita, los fines de semana. No le doy clases yo a los profesores, ya tiene muchos años que no les doy clases. Ellos no me lo han pedido, yo no les he ofrecido darles clases, pero sí uno de los profesores me ofreció su dojo para que yo dé clases los fines de semana. Y entonces yo llego y a esos 4 chicos les enseño como me enseñó mi profesor. Lado derecho, lado izquierdo, todas las técnicas con nombres en japonés. Osotogari de Ashiwaraya, Isaburuma, Okigoshi, Kubinage, Surigoshi, Ponsenage, Ouchigari, Kouchigari, Surikomigoshi, Araigoshi, Murotoseinage, Tomoenage, Yokotomoe. Todas esas técnicas, la llave de brazo, Udechi, Yujigatame, Kami Udechi, Yujigatame, todas estos nombres japoneses, que luego también en el caso del jiu-jitsu, cuando hablamos de jiu-jitsu brasileño, enseñamos jiu-jitsu brasileño, que es una variación del jiu-jitsu japonés llevada por el conde Koma a Brasil y enseñada a Hélio Gracie. Entonces ya hablamos, kimura en la guardia, posición de la montada, en la guardia. Entonces vamos manejando todos esos tecnicismos para hablar de un arte marcial completo. Y entonces nuestros alumnos aprenden a combatir
en el deporte, que sería el judo, en el deporte, que sería el jiu-jitsu, y además van aprendiendo filosofía con la implicación de que la filosofía es muy vasta, la filosofía de las artes marciales, que proviene de la filosofía zen y le proviene del Tao, del confucianismo, para hacer su propia filosofía de las artes marciales. Entonces, para mí es un orgullo estar al lado de los grandes. El fundador de Japón, el profesor Jigoro Kano, el fundador en México, el profesor Daniel E. Fernández, y el fundador en Chiapas, su servidor, el doctor Didier Gómez Trujillo, que ese fue uno de mis sueños. Quería crear un arte marcial. De hecho, entrenábamos en una escuela que fundé que se llamaba Kamae Dojo, Escuela de la Postura. Quería fundar una forma de pelear, de hacer deporte, para que pudiéramos competir en torneos. Y sin querer me encontré con el más grande de la República, miembro del Salón de la Fama de la CODEME, que había creado su arte marcial que se llamaba Yupaipú, judo, patada y puñetazo, Yupaipú. Y entonces yo estaba creando mi propio sistema de combate y pude haber hecho mis torneos y hacer todas mis escuelas, pero me di cuenta que iba a privar a la gente de estos dos grandes deportes y estos dos grandes artes marciales que son el judo y el jiu-jitsu, que no necesitan que les creamos nada, que les creemos nada. Están creados y creo yo que el profesor pensó lo mismo, no lo sé porque eso nunca le pregunté, y entonces ya no promocionó el Yupaipú, sino promocionó el judo y hizo la Federación Mexicana de Judo. Y además organizó el primer campeonato mundial de judo en México en 1968. Y luego creó la Asociación Nacional de Jiu-Jitsu y luego fundó la Federación Mexicana de Jiu-Jitsu. Y entonces me di cuenta que mi lugar estaba al lado de él, dentro de los fundadores de este arte marcial y en un estado donde iba a fundar el judo y el jiu-jitsu. Ya no me correspondió fundar el jiu-jitsu, le correspondió al profesor griego Vasilios Kaselis, que ya estaba aquí. Cuando yo vine, él ya tenía año y medio dando clases, o 2 años, y ya había hablado con el profesor, se anticipó, porque yo venía a abrir judo y jiu-jitsu. Y entonces él, con el jiu-jitsu que había aprendido de Japón, y yo con el judo y el jiu-jitsu brasileño que había aprendido en México, y también el jiu-jitsu japonés. Entonces me tocó ser cofundador del jiu-jitsu. Pero como la plática y la charla que estamos teniendo es por qué entreno judo y jiu-jitsu, yo les recomendaría a todos que podrían entrenar judo, podrían entrenar jiu-jitsu. Que no hay edad, solamente que tenemos que tener ese cuidado de siempre, que fue como yo empecé a dar clases de judo y jiu-jitsu. Empecé a buscar dónde entrenar a mis alumnos, a mis hijos, quién les iba a dar clases. Y entonces fui a una escuela, fui a otra, fui a otra, fui a otra. Ya mis parámetros eran diferentes. Y entonces yo dije, no, no puedo inscribirlos acá. Se me hace muy bonito este arte marcial, pero le falta la pelea de piso. Se me hace muy bonito este otro arte marcial, pero le falta la filosofía de las artes marciales. Y entonces, cuando vine a ver, ya había abierto mi primer dojo. Y el primer dojo estaba en la novena sur y octava oriente, muy cerca del Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez, en la planta alta.
Ahí se fundó el primer dojo de Chiapas de judo y jiu-jitsu, que se llama Dojo Jigoro Kano Kimura. ¿Por qué Kimura? Porque Kimura fue el campeón de campeones de judo y jiu-jitsu, y Jigoro Kano fue el campeón fundador de el judo como lo conocemos en la actualidad. Y entonces ahí está el dojo Jigoro Kano Kimura. Y en la actualidad, debo decirles que este programa que tenemos va buscando otra vez incentivar a través de los videos y de todo, cómo podemos nosotros recuperar esa parte filosófica de las artes marciales. Amigas y amigos, es un gusto para mí compartir con ustedes. Ya saben que en este programa pueden ustedes tener filosofía oriental, tener las enseñanzas directamente de nosotros y por supuesto a todos los profesores les invito a que nos adentremos más en el arte marcial y no solamente en la parte deportiva. Le hace falta al ciudadano la parte de las artes marciales que nos ubica mejores como ciudadanos respetuosos de las leyes y de las reglas. Amigas y amigos, les mando un abrazo con mucho cariño. Les invito a que entrenen judo, que entrenen jiu-jitsu y por supuesto que entrenen artes marciales, que practiquen yoga, que practiquen activación física, que practiquen ciclismo. Es padrísimo andar en una bicicleta y sentir ese aire fresco de la mañana. Y les invito a que mejoremos nuestra alimentación, que tratemos de vivir muy sanos y sobre todo muy sanos de la mente, disfrutando de la vida, disfrutando del sol, disfrutando del aire, disfrutando de la noche, disfrutando de estar en este mundo por el tiempo que Dios nos preste. Amigas y amigos, nos vemos y no me queda más que decirles que no dejen de sufrir.